En uso de la palabra, el diputado por la provincia de San Juan, Marcelo Orrego. Gracias, presidente. Resulta lamentable que en medio de una pandemia, donde el mundo se une porque la muerte acecha sobre todo a los más vulnerables, donde los profesionales de la salud se unen para salvar vidas, que el Poder Ejecutivo Nacional haya enviado este proyecto al Congreso como prioridad, la verdad, presidente, preocupa, porque divide aún más a los argentinos. Hoy no estamos tratando solamente los derechos de la mujer. Eso no está en discusión, no está en debate. Inclusive acá en este recinto hemos apoyado con fuerza de ley muchos de esos proyectos apoyando a la mujer. Lo que estamos tratando hoy es el derecho a las dos vidas, a la vida de la madre y a la vida del niño por nacer. En esto quiero ser muy claro, presidente, lo que deberíamos estar legislando hoy es cómo hacemos viables las dos vidas, no cómo hacemos para eliminar una de ellas. Siento que este proyecto de ninguna manera siembra esperanza en la vida, muy por el contrario, lo que hace es facilitar la muerte. He escuchado, por supuesto, en el plenario, en los plenarios y en lo particular, también hoy en el recinto, que muchos que apoyan el aborto invocan a la pobreza y algunas situaciones extremas como causales de la intervención del embarazo. Pero yo quiero hacer hincapié en algo que para mí es fundamental, que tiene que ver con la verdadera educación sexual y, por supuesto, también con un cambio en la cultura de algunas familias argentinas. Por eso voy a hacer algunas reflexiones. La primera de ellas es en relación a los embarazos adolescentes, que muchas veces, insisto, como recién decía, son muchos, el 15% de los 700.000 nacimientos que existen en Argentina son embarazos adolescentes y muchos de ellos son embarazos no deseados. Claramente, presidente, un tema a tocar. El ministro de Salud en el plenario en estos días decía de que contábamos con 11 métodos anticonceptivos en este programa médico obligatorio y estaban afectados 1.400.000 pesos para hacerle frente. Evidentemente es un programa que no ha dado resultados felices y algo que hay que revisar. Ahora bien, no soy ajeno, por supuesto, al dolor que sufren muchas mujeres que creen en momentos de desesperación que el aborto es la única salida. Yo opino todo lo contrario, ese no es el camino. Pero lo que sí queda claro, presidente, es la enorme e histórica incapacidad que tiene el Estado. No hablo de este gobierno, hablo de todos los gobiernos, donde no han podido generar políticas activas tendientes a la contención de la mujer en momentos difíciles. Sobre todo estos programas se debería haber dado dentro de lo que es el respeto de la mujer, por supuesto, y el valor de la vida. La segunda reflexión es la que tiene que ver con lo estrictamente jurídico. Muchas veces, insisto, ya se ha referido a este tema algunos diputados propinantes, pero lo que sí está claro es que nuestra Constitución tutela la vida. Y la verdad es una paradoja. Hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, hoy estemos tratando el aborto, cuando el primer derecho humano que hay es el derecho a la vida, presidente. La verdadera intención, presidente, que tiene este proyecto se encuentra en los artículos del 13 al 17. Por supuesto, son los artículos que modifican el artículo 85, 86, 87 y 88 del Código Penal. En estos artículos amplían el derecho al aborto. Tal es así que inclusive regula y penaliza más la objeción de conciencia que las causales del aborto. Este proyecto, cuando lo terminemos o cuando algunos lo quieran aprobar, la verdad que va a terminar siendo el aborto un derecho absoluto y la libertad de conciencia solo un derecho relativo, subordinado y condicionado. Es decir, en definitiva, presidente, este proyecto de ninguna manera es viable. La tercera reflexión es en relación a la ley como forma de ordenamiento social. Las leyes expresan, por supuesto, valores a realizarse y se transmiten de generación en generación. Yo me hago una pregunta. ¿Qué concepto de respeto a la vida le queremos enseñar a nuestra juventud? El aborto es un tema serio, un tema doloroso y va a ser un antes y un después en nuestra cultura. Y
Así lo sintetiza una mujer a la quien yo admiro, una gran mujer, que es la madre Teresa de Calcuta, que dio su vida por la justicia social, desde el amor, por supuesto, cuando dijo: cualquier país que acepte el aborto está enseñando a su gente a que recurran a la violencia para conseguir lo que quieren. Para terminar, presidente, yo voy a ser claro. Yo estoy acá para defender las dos vidas, no como dijo el ministro Ginés González García. No es la vida de la mujer y lo otro es un fenómeno. Es el tiempo y el esfuerzo lo que hacen o transforman en fenómenos a algunas personas, como los que tuvieron, por supuesto, la posibilidad de nacer, como es el caso de Belgrano, el caso de Favaloro, el caso de Maradona. Esos son fenómenos, pero no los que habla el ministro. En definitiva, presidente, por el compromiso que asumí el año pasado con cada uno de los sanjuaninos y porque lo siento, no solo en mi cabeza, sino en el corazón, voy a votar en contra de esta ley. Gracias. Muchas gracias, diputado Rego.